Egunon guztioi, ongi etorria gaurko saio berezi honetara Iruñatik zuzenean ari gatzaizkizue urtero bezala San Ferminen hasiera Infozazpi irratiko uinen bidez kontatzeko asmoz. Euskal Herria eta egunon mundua. Hoy Iruña se convierte en el epicentro de la fiesta mundial. Los Sanfermines del 2017 están a punto de comenzar y las calles de Iruña ya huelen a fiesta. Una fiesta que comienza con los habituales almuerticos y nosotras también queremos probar. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar unos Sanfermines? Con un buen almuerzo, pero has llegado a las obras. Ya. ¿Y qué habéis almorzado? Bueno, pues huevos, lomo, tomate, patatas. Mai hontan dakate bariete. O sea, bakoitzak aukeratzen du nahi duena. Hau ez dela normalena, ¿eh? Pero si hay algo que está muy presente en estas fiestas es la denuncia de las agresiones sexistas. Iruña no tolera las agresiones machistas. Y durante estas fiestas se han puesto en marcha muchas iniciativas para evitar que se produzcan. ¿Tú como chica te ves tranquila, segura cuando vas por la calle sola de noche? Pues no, ahora un poco más porque los años también hacen que supongo que seas menos blanco, pero bueno, creo que ninguna nos libramos, o sea, todas hemos pasado por mil situaciones donde dices, bueno, por favor. Orduan, gaur ere bizikleta zetorri naiz, segurtasuna ematen bizikletan itzultza etxera. Uste duzu Iruña ari dela erreferente bilakatzen erasoan duzen zisten kontra? Bai, pasada bat, pasada. Beste gunean izan egiten genuen, orengo gobernuak ari dela nola bizibilitate pilo bat ematen, hori gorizorun ematen duen blan, keak iso. Solo pasa aquí, baño gauzada, hemen ari direla, gauzak egiten honen kontra. Pero sí, Iruña se ha movido, ya ha hecho una respuesta fuerte a lo de las agresiones. Sí. Ba, begira, ikusi dugu kotxez rentozela, holako autopistetako panel batean jartzen duela, besta, edaten baduzu ez gidatu, talakoak, ongi etorri Iruñara, eraso sexistarik ez. Y aunque la presencia de la Ikurriña en el Chupinazo se va normalizando poco a poco, la iniciativa popular llevará la bandera junto a otras reivindicaciones hasta el corazón de la fiesta, a la plaza del Ayuntamiento. Ikurriña va, va, española, Ikurriña va, va, española, Este es el ambientico que tenemos en las calles de Iruña. Y este es el otro ambientico que se respira en las calles de Iruña. Pero, ¿qué estará pasando en el ayuntamiento? Ahí está Gaztelu, seguramente comiéndose todos los canapés. Che. Aquí de canapés nada de nada. Todo muy austero. Eso sí, ambientico no falta. Y aquí también hemos querido preguntar sobre la campaña en contra de las agresiones sexistas, a unos minuticos antes de que empiecen las fiestas más grandes del mundo mundial. ¿Crees que se está avanzando en lo que es la erradicación de las agresiones o crees que la cosa va peor? No, yo creo que como institución desde luego hemos dado un salto importantísimo. El año pasado yo creo que junto con la ciudadanía aquí se dio un salto fundamental. Porque bueno, hemos pasado de aquellos años en que había violaciones y la señora Barcina en aquellos años que era alcaldesa ocultaba esas violaciones a ponerlo encima de la mesa. Las mujeres también yo creo que se están empoderando mucho y también creo que ellas tienen mucho más claro ¿Qué pueden hacer cuando hay una agresión? Que también es importante pedir ayuda. Yo veo que Pamplona está siendo pionera en la lucha contra las agresiones sexistas y lo que deseo y espero es que este protocolo que se ha establecido para actuar en el caso de que se dieran no se tenga que poner en marcha. ¿Crees que Iruña se está convirtiendo en un referente contra las agresiones sexistas? Yo creo que ofrece una imagen de capacidad de respuesta y además de respuesta contundente y de forma masiva por parte de la propia ciudad, que sí es en gran medida un ejemplo a seguir, ¿no? Pues mira, la verdad que desde el primer momento las personas de igualdad del ayuntamiento apostaron porque los medios de comunicación participáramos activamente en esta campaña porque también tenemos la responsabilidad de contar lo que pasa, ¿no? Y de decir hasta aquí sí y hasta aquí no.
hagáis en solidaridad con los y las presas políticas vascas es el momentico más especial y reivindicativo de este día 6. Gure preso, deportatu ieslari, errepresaliatu guztien gatik, baina batez ere, gure Euskal Herrien gatik egitezagun topa. Gora Euskal Herria alkatuta! Gora! Besterik gabe, eskerrak ematea hemen bildu diren guztiei, eta batez ere topa egitea gaur hemen falta diren guztiei eta besterik gabe. Aupa zuek eta... Ez gara azten espetxetan eta errefuxiatuta geratu direnekin. Beraiek etxean arte, lanean egongo gara beraiekin. Esaten dute zuria kolore guztien batuketaren emaitza dela. San Fermin txuria Iruñeko kolorea da. Nafarroakoa, Euskal Herri guztiarena. Gehi Andaluziakoa, Soriakoa, Aragoikoa, Galiziakoa, Bulgaria, Ekuador, Senegal. Baina kolore batzuk falta zaizkigu. Gerratik iesi doazen errefuxiatuen koloreak falta dira. Bizitza hobe baten bila iesi doazen migranteen kolorea falta da. Euskal preso eta ieslari politikoen kolorea falta zaigu. Thank you.